Bienvenidos a su informativo semanal Con Más Energía. Con Más Energía, el espacio de la Compañía Energética de Occidente para compartir las noticias del sector energético de la región. En CEO celebramos el Día Nacional del Usuario y Vocal de Control, en reconocimiento al importante rol de los ciudadanos en la gestión y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. Por ello contamos con Jenny Ruiz, Vocal de Control de Popayán y directora de la Casa del Vocal. Jenny, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo es el relacionamiento de ustedes con CEO? La relación de los vocales de control con la empresa Compañía Energética de Occidente es una relación muy importante, dado que la empresa siempre ha tenido las puertas abiertas para todas las sugerencias, proyectos que nosotros realizamos en el marco de los derechos y deberes de los usuarios. Así también, pues, la empresa siempre nos ha escuchado, siempre ha tomado atenta nota de aquellas nuestras inquietudes y nos ha ayudado a resolver en el marco de la ley todas las inquietudes que tenemos como vocales de control. Invitamos a todos los ciudadanos que son usuarios de servicios públicos domiciliarios a que se organicen, a que conformen sus comités de desarrollo y control social, a que hagan uso eficiente, buen uso de los servicios públicos domiciliarios, dado de que es muy importante que cada uno de nosotros un granito de arena coloquemos en el buen servicio y también en el buen uso de los servicios públicos domiciliarios, porque hacia futuro estamos cuidando nuestro planeta, estamos cuidando el medio ambiente. Más noticias con más energía. Durante la celebración del Día del Vocal de Control, las empresas de servicios públicos rindieron un reconocimiento especial a estas personas con varios detalles y el sorteo de excelentes premios. David Andrade, delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos para el Suroccidente Colombiano, estuvo presente y resaltó el papel de los vocales de control con estas palabras. Como lo dice la ley, como lo dice la Constitución, los responsables en la prestación del servicio público domiciliario somos todos. No solo las empresas, no solo los gobiernos, sino todos los usuarios, las alcaldías, las empresas, el gobierno nacional y el gobierno departamental. Por eso es fundamental que todos trabajemos de manera articulada y empecemos a romper esas desconfianzas que no nos permiten avanzar, trabajar en equipo, determinar cuáles son los elementos en los cuales deberíamos desarrollar unas actividades y sobre todo que podamos ver hacia futuro, que podamos trabajar de manera articulada no solamente en las problemáticas de hoy, sino en cómo le vamos a garantizar el servicio a futuras generaciones. Y todo eso tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el uso eficiente y racional del servicio público, porque detrás de todos los servicios públicos domiciliarios hay una afectación importante en el medio ambiente que nos rodea. Más noticias con más energía. En Brilla iniciamos con nuestro proyecto digital, una apuesta que busca reducir el consumo de papel con nuestros aliados comerciales. Para esta etapa empezamos nuestra prueba piloto con la colchonería Franco en la ciudad de Popayán. Esta iniciativa busca migrar todo lo que utilizamos en documentos físicos a un proceso 100% digital. Y hoy nos acompaña Eduber Hurtado, asesor comercial de colchonería Franco, para contarnos un poco sobre esta iniciativa. Adelante, Eduber. Queremos agradecerle al grupo Brilla y a Energética Occidente CEU por habernos tenido en cuenta de la nueva implementación del plan piloto, que se trata de la digitalización del pagaré. Esto con el fin de contrarrestar tiempo al llenar el pagaré físico que ya sale de este programa y también para que el cliente sienta satisfecho al registrar sus datos en el sistema. Gracias, Brilla, por tenernos en cuenta y ante todo la confianza. Conozca los trabajos de mantenimiento semanales para la modernización de la red eléctrica en el Cauca en nuestra página web www.coesp.com.co. Hemos llegado al final del noticiero Con Más Energía. Informaron para ustedes Fabián Castellanos, Pablo Latorre y Gianpiero Puccini, bajo la coordinación periodística de Marisol Orozco, directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de CEO. Los esperamos en la próxima edición. Hasta pronto.